Tengo espagueti con diamantes. Tengo sushi con lentejuelas. Shakira, ¿qué podemos decir de una estrella tan grande como ella? Bueno, desde que entró a la escena musical hace casi 3 décadas, Shakira ha logrado hacerse de una carrera súper respetable como cantante. Ha ganado 3 Grammys, 13 premios Grammy latinos e incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sabemos que sus caderas no mienten, pero tampoco lo hace su cuenta bancaria porque a lo largo de esos casi 30 años se ha hecho de mucho dinero. Y con credenciales como las que les acabo de mencionar, no es de extrañarse. Así es que la pregunta realmente es, ¿cuánto dinero tiene Shakira? Bueno, entre su próspera carrera musical vendiendo más de 125 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, sin mencionar todo el dinero que obtiene de sus giras mundiales y el acuerdo de 100 millones de dólares que firmó con Live Nation, el patrimonio neto de Shakira está en un lugar alrededor de los 300 millones de dólares. ¿Y en qué gasta toda su fortuna? Bueno, de eso y más es de lo que les hablaré en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y he vuelto con otro video de La Lujosa Vida. Como ya se dieron cuenta, esta vez le tocó el turno a Shakira, que anda rompiéndola con su nueva canción Girl Like Me al lado de Black Eyed Peas. Y obvio, ya hay un challenge con la canción y toda la cosa, y la verdad es que se ve complicado, amigos. Sinceramente, solo me animaría a hacerlo si es algo que a ustedes les gustaría ver. Sí, sí, sí quiero. Si es así, me lo pueden hacer saber en la parte de los comentarios poniendo el emoji de la mujercita bailando. Si muchos de ustedes quieren ver eso, me pongo a practicar y lo subimos en el Instagram oficial del canal que va a aparecer por aquí para que vayan a seguirnos. Y ya que andan por ahí, también síganme en el mío. Y bueno, después de tanto wiri wiri, ahora sí, hablemos de La Lujosa Vida de Shakira. Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Al crecer veía a su papá metido en su máquina de escribir y a ella le fascinaba y por eso le pidió una como regalo de Navidad. Escribió su primer poema, La Rosa de Cristal, cuando solo tenía 4 años y luego cuando finalmente consiguió su máquina de escribir a los 7, continuó escribiendo más poesía, pero finalmente esos poemas se convertirían en canciones. Mientras estaba en la escuela tomaba clases de belly dance y cuando cumplió 10 años se metió al mundo de la música y la actuación. Comenzó a obtener más reconocimiento después de cantar en concursos locales y eso llamó la atención de los ejecutivos de Sony, quienes la firmaron con un contrato de 3 discos para el mercado latinoamericano. Realmente conté con el apoyo de mucha gente, como mis padres y productores, directores. El apoyo de Sony Music me fue también muy importante para mí en Bogotá. Duré 15 días y de verdad fue una experiencia maravillosa. Lanzó su primer álbum, Magia, en 1991, pero el éxito internacional llegaría con Pies Descalzos, un álbum que se lanzó en 1995 y del que unos meses vendió 3 millones de copias, le dio 21 discos de oro, 54 de platino y 2 premios Latin Billboard, y 25 años después de su estreno acumula 500 millones de reproducciones en Spotify. Pero se consolidaría a nivel mundial como una leyenda de la música latina hasta el lanzamiento de Laundry Service, su primer álbum principalmente en inglés, y esto sucedería en 2001. Su álbum debutó en el número 3 de las listas Billboard 200 y vendió más de 200.000 copias solo en la primera semana. Al final vendió más de 3 millones y medio de copias en Estados Unidos y 4 millones de copias en Europa. Pero eso fue solo la punta del iceberg para Shakira. En 2006 tomó al mundo por asalto con la canción Hips Don't Lie, que en ese momento estableció el récord de 1 millón de ventas de descargas digitales en Estados Unidos, y esto lo consiguió en solo 9 semanas. Desde entonces la canción ha superado los 3 millones y medio de ventas en Estados Unidos y su número de descargas globales ha aumentado a un estimado de 13 millones de copias vendidas. O sea, esta canción se ha vendido como pan caliente. Después de todo este éxito, Shakira dejó a Sony y firmó un acuerdo con Live Nation en 2008 por un valor estimado de 100 millones de dólares durante 10 años. Y como era una de las cantantes más populares en ese momento, en 2010 fue elegida para coescribir y dirigir la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebró en Sudáfrica. La canción se tituló Waka Waka, This Time for Africa, y vendió alrededor de 10 millones de unidades, lo que la convirtió en otra de sus mayores éxitos. En general, la cantante ha recaudado al menos 2 millones de dólares por cada álbum que ha lanzado y según se informa, su proyecto más lucrativo fue Oral Fixations Volumen 1 y 2 en 2005, que le valió aproximadamente 8.7 millones de dólares. Por supuesto, también ha hecho una fortuna absoluta a lo largo de 6 giras mundiales durante su carrera. Su gira más reciente, el Dorado World Tour de 2018, recaudó 40.7 millones de ventas mundiales según Polestar. Y solo la etapa norteamericana de la gira recaudó al menos 28
millones de dólares. En 2012, Shakira se unió al exitoso programa de televisión de NBC, The Voice, para juzgar y enseñar a los talentos musicales estadounidenses emergentes, y según los informes le pagaron cerca de 12 millones de dólares por el año que pasó en el programa. Pero Shakira no solo se quedó en la música, no, no, no. En 2010 lanzó su primera línea de fragancias después de firmar un acuerdo con Puig para crear una línea de productos de belleza y cuidado personal. Todas sus fragancias se venden bajo el nombre de S by Shakira y durante su primer año de ventas, esa línea generó un estimado de 35 a 45 millones de dólares. Dance, the new feminine fragrance by Shakira. Bien, ahora que tenemos una idea de cómo Shakira ha ganado cientos de millones de dólares, echemos un vistazo a cómo gasta parte de ellos. Mientras trabajaba en su canción para el mundial, Shakira conoció a su futura pareja, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y han estado juntos desde entonces, y tienen dos hijos, Milan y Sasha. Y como todas las familias en crecimiento, comenzaron a buscar un lugar donde echar raíces. La diferencia es que la mayoría de las familias no pueden pagar casas como esta. La casa principal de la familia se encuentra en Barcelona y la compraron en 2015 por 5.5 millones de euros. Teniendo en cuenta que el lugar originalmente se cotizaba en alrededor de 11 millones de euros, aparentemente fue una ganga y Shakira pasa la mayor parte de su tiempo en esta casa. Pero antes de Piqué, Milan y Sasha, Shakira había comprado una casa en Miami en 2001 por alrededor de 3.38 millones de dólares. Esta casa se encuentra en la bahía de Biscayne y tiene 6 habitaciones, un gimnasio y muchas cosas más. En 2018, Shakira enlistó esta propiedad de 1925 metros cuadrados y la vendió por 11.6 millones de dólares. Pero por muy bonitas que sean estas dos casas, ni siquiera se comparan con la isla privada. Sí, dije isla, que Shakira compró junto con su esposo y Roger Waters de Pink Floyd y el músico español Alejandro Sanz. Juntos, este grupo compró Bonds Clay, una isla de 500 acres en las Bahamas, por 15 millones de dólares en 2011. Aparentemente, este grupito de amigos famosos están decididos a transformar la isla en una escapada boutique de lujo para todos sus amiguitos y compañeros famosos, y también planean convertir parte de ella en un retiro para artistas. Ahora, probablemente se están preguntando, ¿cómo llega Shakira a la isla? Bueno, tiene una solución bastante simple. También es propietaria de un jet privado. Antes de COVID, Shakira recorría el mundo entero para promocionar su trabajo, así es que tiene mucho sentido que haya invertido millones de dólares en una compra como esa. Por supuesto que volando no es la única forma en la que Shakira se mueve. Cuando está en tierra, le gusta conducir por la ciudad en uno de sus Mercedes. Básicamente tiene un montón de modelos, incluido un SLK, que está valorado en casi 44 mil dólares. También tiene un S600 y un SL550 que pueden venderse por más de 100 mil dólares. Y en caso de que alguna vez tenga ganas de cambiar de marca, también posee un Audi A7 que se venden por alrededor de 70 mil dólares cada uno. Pero parece que ahora disfruta más de moverse en patineta. Pero alguien tan talentosa y hermosa como Shakira, por supuesto que se cuida y gasta lo necesario para mantenerse bien, saludable y en forma. Tiene un entrenador personal, un estilista profesional e incluso un peluquero. Según Anna Kaiser, su entrenadora personal durante los últimos 10 años, Shakira hace ejercicio 5 días a la semana y el enfoque de su ejercicio es mejorar su fuerza y cardio. Y supongo que la patineta, además de ser algo divertido, es un gran cardio. Y cuando eres tan rico como Shakira, y si eres una buena persona, siempre estás buscando una manera de retribuir, y Shakira lo ha estado haciendo desde el principio. Fundó su organización benéfica Fundación Pies Descalzos antes de que tuviera su primer éxito internacional. La fundación trabaja para asegurar que todos los niños colombianos puedan recibir una educación de calidad y enfoca su atención en las comunidades desplazadas y vulnerables, atendiendo sus necesidades más primarias. A través de su trabajo con la fundación, Shakira ha ayudado a construir varias escuelas en Colombia y se ha asegurado de que miles de niños sean alimentados y educados adecuadamente desde sus inicios. Así es que creo que podemos decir que Shakira es una gran persona en todos los sentidos. No solo es tremendamente talentosa, también busca ayudar a los más necesitados, y yo no sé ustedes, pero a mí me cae re bien.
Siempre se me ha hecho súper sencilla y buena persona, y aunque su música ya no es como la de sus primeros días, yo la seguiré escuchando de vez en cuando y creo que con eso podríamos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video. Tampoco olviden seguirme a mí y a las redes oficiales del canal por Instagram y por Facebook, y pues nada, nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!